Hola, mi nombre es John, soy un ex agente de la extinta agencia Sombra. Estoy en este cuarto de seguridad con la señorita Peacock, el señor Hunk y algunos de mis compañeros y amigos míos. Solo somos como un pequeño grupo de 10. Esas cosas no son ni humanos, ni demonios, ni muertos, ni nada de lo que haya visto antes. Y todo empezó con una enfermedad que Logan, el ex capitán de operaciones especiales, contrajo después de evitar que la Sombra, un poderoso ente, tratara de lanzar una energía al planeta Tierra. Desde unos días habían reportes de personas en hospitales que llegaban con mordidas, rasguños e incluso llegaban muertas, pero todos tenían algo en común: en las heridas chorreaba un líquido oscuro y muy corrosivo que derretía todo lo que tocaba excepto a los afectados. Todos decían que una criatura que parecía un cadáver, que tiraba órganos, pedazo de piel y se empezaba a pudrir y momificar, los atacaba con un salvajismo horrible. Eso contaban los que lograban sobrevivir, pero los que no, se veía el salvajismo del ataque. El caso es que porque pasaba eso unos días después de que Logan hubiera enfermado es algo extraño, pero por si acaso, en las calles habían grupos de agentes del equipo SWAT, agentes de la Fundación SCP, e incluso agentes de élite de la Agencia Sombra. Si tantos grupos de seguridad se habían juntado, algo serio era lo que estaba pasando, e incluso habían militares y agentes de la Marina de Loquendo City cuidando hospitales, escuelas y también asilos de ancianos. Una noche que estaba con mi grupo asignado, pasamos cerca de un callejón, y había un olor pútrido y horrible en el lugar, como si un montón de animales hubieran muerto ahí y nadie hubiera ido a limpiar ese lugar. Decidimos llamar a los grupos de seguridad más cercanos, y fuimos a investigar. Mientras más nos adentrábamos, más peor era el olor, y entonces encendimos las linternas y ahí vimos a varias criaturas, como decían los informes, pero estaban comiendo los restos del grupo de estudiantes que desaparecieron hace dos días. Pero lo peor es que vimos a la criatura que empezó todo. Decidimos abrir fuego. Los del equipo SWAT usaban ametralladoras pesadas y algunos se cubrían con escudos. Los de la Fundación SCP usaban lanzallamas, y nosotros usábamos armas de plasma. Parecía que teníamos ventaja en número, ya que solo eran 8 contra 30. Parecía que podríamos detener el terror antes de que empezara, pero luego empezamos a caer de uno en uno asustados. Decidimos declarar la retirada para que no hubieran más bajas. Entonces alguien lanzó una granada a donde estaban esas cosas, y la explosión parecía que los había eliminado, pero no parecía el caso, así que nos fuimos. Yo y los que estaban a cargo de las brigadas fuimos a ver al presidente de Loquendo City. Le dijimos sobre que había más cosas de esas, y solicitamos hacer una evacuación para poder bombardear la ciudad. Y dijimos que lo más probable es que tendríamos que ir a Ciudad Capital para evitar que alguien muriera producto de esas cosas, ya que eran muy resistentes, ni las balas de plasma les hacían daño visible. Así que la evacuación ya tenía día y fecha programada. La fecha de la evacuación sería el 29 de octubre de 2023, así que solo teníamos 4 días para preparar todo. La evacuación empezaría en la mañana, en concreto a las 9, y la última evacuación sería a las 12 de la noche. Se supone que a esa hora el último barco con evacuados saldría de Loquendo City, iría a Ciudad Capital, donde estará un grupo de seguridad cuidado. Fui a decirle a todos los conocidos de Logan sobre lo de la evacuación, así que después de un rato fuimos a casa de Logan para ver cómo estaban todos. Apenas llegara Andy, el hijo de Logan, nos saludó a todos, incluyendo a sus tíos y primos. Él nos dijo que por qué estábamos en la calle tan tarde, que la calle a esas horas es muy peligrosa en la noche estando esas cosas sueltas. Le dijimos que si sus padres estaban, y él dijo que su papá estaba enfermo y estaba de mal en peor, pero su mamá estaba bien. Nos dejó pasar y le dijo a su madre. Acto seguido, estábamos en la mesa tomando café, y hablamos de cómo terminó pasando esto. Para mí esos momentos eran una paz interior muy buena. Los primos mayores estaban cuidando a Andy Kate, y a la pequeña Luna. Los mayores eran Roy y Jonathan Carlos. Jonathan trabajaba en la policía, así que tenía un arma. Roy tenía el poder de convertirse en un ser con brazos de katana, y Ed era un maestro en karate, era cinta negra. Y entonces Isaac y Edgar, los hermanos de Logan, querían ver a su hermano, ya que no sabían de su estado. Entonces Peacock nos dijo que él no estaba bien, pero aún así Isaac y Edgar fueron a verlo. Cuando entramos, el ambiente tranquilo se fue al demonio: las paredes manchadas de sangre y del líquido oscuro corrosivo, y una ventana rota. Ahora todo tenía sentido. Todos se sentían con un vacío. Su esposa lloró mucho, sus hermanos
Estaban devastados, incluso Junk y Valentine, los más duros y secos del grupo, lloraron, ya que Logan había ayudado a todos a superar sus traumas y problemas pasados. Él siempre nos levantaba el ánimo y estuvo en las bodas de sus hermanos y amigos, los apoyó en todo, y ahora cualquier rastro de humanidad en ese buen hombre se fue. Los niños pequeños preguntaban por su tío, y su hijo preguntaba llorando diciendo: mamá, ¿dónde está papá? Yo sabía que Logan podría resistir cualquier enfermedad o mal conocido, ya que tenía una super resistencia. La sombra tuvo algo que ver en esto, pero mientras debería investigar ese líquido oscuro corrosivo, entonces maldición, los pacientes en los hospitales, maldita sea, alerta, saquen a los heridos, ellos se volverán esas cosas, repito, los heridos y muertos se volverán esas cosas, les pido que quemen los restos y eliminen a los infectados.